Porque no te habíamos tomado en cuenta, ya te tocaba a ti. ¿Qué pasó? El guapo de la familia tiene que salir de Claro, repente. claro, claro. Ok, pues listo, estoy listo para arrancar, son las 8 de la noche. Buenas noches a todo el equipo, soy César con CésarYPamela.com. Gracias por conectarse a esta llamada, estoy súper entusiasmado porque vamos a arrancar esta nueva semana con una bomba, una súper entrevista con un amigo mío que de veras cada día que paso lo estimo más porque estamos caminando en el mismo sendero al éxito. Y para la gente que está checando eso por primera vez, buenas noches, bienvenidos. Gracias por tomarte el tiempo de checar esta información, de ver más en cuanto al negocio de World Ventures. Y hay gente que está creciendo su negocio en todo el mundo. Perdón, tengo algo en la garganta. Pero como ustedes se han dado cuenta, el mercado de habla hispana a nivel mundial está virgen. Y por eso estoy tan entusiasmado hoy en la noche, porque voy a entrevistar a uno de los líderes en el mercado de habla hispana a nivel mundial. Voy a dar aquí su biografía. Ay, perdón. Se me olvidó tomar agua. Gracias por conectarse otra vez. Y bueno, Carlos y su esposa Gloria se han convertido en buenos amigos nuestros a través de este concepto. Carlos Garza, él es mexicano, ingeniero en electrónica y comunicaciones. Trabaja para una importante compañía de telecomunicaciones, Verizon, donde está encargado de la mejora continua de la red a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Como les digo, él es mexicano, pero ha vivido en diferentes partes del mundo. Vivió en Canadá, también en la misma profesión, y ahora vive aquí en Dallas, Texas. Casado por 25 años, excelente padre de familia de tres jóvenes, un exitoso visionario para los negocios. Un gran hombre de fe y apasionado de los deportes. Ya me di cuenta que te gusta el golf. Estaba viendo hoy tu Facebook, Carlos. Y alguien muy dinámico y muy centrado en toma de decisiones y gustoso de ayudar a otros a triunfar. Y muchísimas gracias. Lo está demostrando aquí, Carlos, al ayudarnos aquí. Carlos no está en mi equipo, estamos compañeros de batalla en la trinchera. Y es un súper, súper gusto tenerte aquí con nosotros. Carlos, gracias por brindarnos algo de tu tiempo, por ser tan generoso. Esperamos poder ayudarte de la misma forma en un futuro muy cercano. Gracias, ¿me escuchas, Carlos? Así es. Excelente, pues muchas gracias, Carlos. Pues me gustaría entrar de una vez de lleno al tema porque la gente quiere saber, la gente que está viendo eso por primera vez y que quizás no conocen a mucha gente que está teniendo resultados de habla hispana aún, pues es súper interesante que sepan por lo que alguien ha pasado, ¿no? Entonces, la primera pregunta, platícanos un poquito de ti. Antes de ver redes de mercadeo, antes de ver el concepto de World Ventures, platícanos un poquito de tu vida. Normal, ¿no? O sea, en la industria normal, no, yo no conocía nada de la cuestión de redes de mercado.
Okay. Entonces, Oral Ventures fue tu primera experiencia con network marketing. Okay, ¿y qué fue lo que te llamó la atención? Platícanos la historia. ¿Quién fue quien vio el concepto primero? ¿Fuiste tú? ¿Fue Gloria? Platícanos cómo fue ese proceso. ¿Y qué fue lo que te empezó a cambiar de opinión? Porque al principio, qué bueno que nos compartes abiertamente y honestamente lo que ocurrió, que tú no estabas muy entusiasmado al respecto. Yo creo que muchos se han de identificar contigo. Pero, ¿qué fue lo que empezó a hacerte cambiar de opinión eventualmente? Sí. Más grande, donde todo el mundo está muy entusiasmado y bueno, y tienes acceso a grandes líderes, porque no nada más estaba Rudy Atilano, había mucha gente que decía, bueno, te vamos a apoyar, tú estás aquí, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a enseñar cómo hacerlo, aunque estés muy ocupado, con unos minutos al día, un par de horas a la semana, puedes lograr grandes cosas. Entonces eso fue lo que realmente me motivó a decir, bueno, ok, si te van a estar apoyando, yo que nunca he hecho nada de esto, que es uno de los primeros temores que tenía, nada de esto, nunca realmente conocía nada de redes de mercado, esto de que, bueno, tengo el apoyo, que no, hay que darle una oportunidad. Entonces, esto puede ser algo grande si es tú quieres meter las ganas. Ok. ¿Y hay algún momento en particular que tú te acuerdas, ok, no solamente ya digo que sí, pero sí estoy convencido? No sé, ¿fue en algún evento grande que hiciste con la empresa? ¿O en qué momento tú pensaste, sabes qué, vamos a hacer esto en serio y a largo plazo? Bueno, sí, fíjate que sí, lo mencionas, fue en mi primer evento, como te dije, Gloria, básicamente ella entró, digamos, en abril, hace 4 años más o menos, y yo me quise mantener al margen porque me sentía medio escéptico, quería hacer mi presentación. Pero realmente dije, ok, vi que Gloria ya estaba desde el primer momento, ella a los 3-4 días de haber firmado, ya estaba en el primer gran evento que fue United, que viene ahora en abril. Ajá. Y después
cosas. Entonces dije, bueno, ok, creo que la cosa va en serio. Entonces vale la pena meter una invitación. Y fue en el evento de View cuando realmente la magnitud de esta compañía, de todo lo que puede llevar, la parte que me impactó fue la parte del reconocimiento que bueno, después de 23 años de una compañía normal o tradicional, como le podríamos decir, sí. Cuando casi no te reconocen, aquí ves a gente que reconoce el esfuerzo poco o mucho y ves cómo la gente gana, o sea, ves cómo la gente gana y se le reconoce y pasan a través del escenario y ves gente de todo tipo, ves gente muy preparada, gente con mucha educación, gente con poca educación, pero con todos con el mismo deseo. Eso es lo más importante, el deseo y el ánimo de querer ganar y de querer ayudar a la gente. Eso fue lo que realmente ahí fue donde cambió. Dije, bueno, sabes que esto vale la pena y vamos a invertirle el tiempo, ¿sí? El poco tiempo que tenga se lo voy a invertir, pocas horas, hacerle realmente confiar en los mentores que tenemos, en todo el apoyo, el equipo de apoyo que tenemos. Decir, ok, aunque sean 2 horas, 3 horas a la semana, esto se puede hacer algo grande y fue lo que dije, vale la pena, o sea, no hay otro plan mejor para mí que este. Muy bien. Oye, en el trabajo momento en el que nos aplauden es cuando el jefe le dice a alguien, a ver, rapidito, cuando alguien va llegando tarde, ¿no? Entonces, yo me di cuenta cuando también entré a Network Marketing. ¿Sí? Oye, entonces viste como no hizo, ok. Entonces realmente el procedimiento es algo, realmente, pero puedo decir, es algo un choque, un cambio para mí muy diferente. Bueno, vale la pena realmente decir, aquí te me reconocen lo que yo estoy haciendo. Y eso es algo que no lo había visto yo en ninguna otra empresa. Qué interesante, ¿no, Carlos? Porque alguna gente podría decir el reconocimiento y todo eso es para gente que no tiene mucha educación o que, pero tú siendo un ejecutivo, trabajando a nivel ejecutivo, a nivel corporativo, a nivel profesional, nunca había recibido reconocimiento como lo que viste que es posible aquí, ¿no? Se me hace súper poderoso eso. Sí. Partir el lomo, como decimos, estar trabajando 24 horas, y Gloria me lo había visto en varias ocasiones, sacar el proyecto, tener que estar matando horas extras, largas, sí, de la noche, llamadas, y al final del día pues, salió el proyecto y dice, ah, hiciste buen trabajo, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Sí. Correcto, correcto. Oye, y ahora que ya estás dentro de la industria de network marketing, ¿cuál ves que es la gran ventaja que tiene el área de turismo comparado a otras empresas de network marketing que venden otras cosas, que venden productos físicos o que venden servicios de otro tipo, diferente a lo de viajes? Bueno, yo creo que la que tiene parte de World Ventures es que, primero que nada, no hay alguien que realmente le esté compitiendo, ¿no? Todo mundo quiere viajar, todo mundo al final del día, al final en cualquier industria que esté trabajando, que sea empleado tradicional, al final del día lo que está buscando es vacacionar. Familia, descansar, salirse de rutina, y lo que uno de vacacionar, buscar un desahogo, ¿no? Del día a día, el cambio de rutina. Entonces, la gente es lo que quiere, ¿no? Vacacionar. Podríamos decir que a lo mejor la gente también quiere cuestiones de descanso. No es muy consistente, ¿no? Entonces, en la industria del turismo, que es la más grande, que hay de trillones de dólares, ¿sí? Comparado con cualquier industria de medicinas o de píldoras o de lo que sea, es algo que todo mundo lo quiere utilizar. Jóvenes, adultos, chicos,
grandes, retirados, no quiere viajar. Y los otros tienen un nicho marcado, a lo mejor un poco más específico, si estamos hablando de Mariquella, a lo mejor es pues más en lo cosmético, estamos hablando de otras industrias de Herbalife, estamos buscando que nada más son pastillas, entonces este abarca a todo mundo. Todo mundo en algún punto de su vida va a querer viajar y va a querer descansar y va a conocer qué es algo maravilloso. Sí, sin duda. Oye, Carlos, ya hablando específicamente de World Ventures como empresa, ya identificamos que World Ventures es la única empresa real de viajes en network marketing. Tú que has tenido tanta experiencia con otras empresas transnacionales de buen tamaño, ¿qué es lo que te ha impactado más de World Ventures como empresa? Ese valor agregado que no lo hay en otros lados, que eso no lo he visto en otros lados, en otras industrias. Ese valor agregado no lo he visto en ningún otro lado. Y eso yo creo que es una de las ventajas competitivas que tiene World Ventures, ¿no? El valor agregado que se le da a los clientes, el servicio al cliente. Eso es excepcional. Sí, ok. Y platícanos entonces, ¿a cuántos Dream Trips has sido tú con Gloria nada más o como familia? ¿Cuántos en total han ido? Wow. Mi familia, personal, normalmente viajamos Gloria y yo, porque sí. Queremos, ya como los chamacos están más grandes, la oportunidad de salir y disfrutar un poco más nuestro tiempo, pero en familia hemos hecho 4 de ellos, uh-huh. Con nuestros hijos, al menos una vez al año intentamos salir con ellos en un dream trip familiar, uh-huh. y gracias a World Ventures con el producto que digamos es excepcional, hemos podido al menos una o dos veces más, entonces por eso se han acumulado los días. Entonces, digamos, Gloria y yo vamos doble y los niños vamos una vez por doble. ¿Y a qué lugares han ido? Platícanos. Hemos ido a la Riviera Maya, en México, hemos ido a Puerto Rico, tomamos un par de cruceros. Yo en mi vida, bueno, Gloria y yo en nuestra vida no hemos querido tomar un crucero real. Wow. Sí. Que fuimos fue Puerto Rico, fuimos a San Martín, a Antigua, o sea, muchos lugares que realmente nunca hubiera pensado que los hubiera conocido si no hubiera sido por World Ventures. Uh-huh. Por la facilidad de viajar con World Ventures. Uh-huh. ¿Tienes un dream trip en particular que haya sido tu favorito hasta ahora? Y bueno, aparte de eso, fue un grupo de amigos de aquí, de la misma compañía, que los hicimos a través de la compañía, porque obviamente teníamos nosotros aquí en Dallas, nuestros amigos, amistades eran pocos, pero ha crecido a través de World Ventures y hemos hecho una familia muy, muy numerosa y muy, muy grande, y sobre todo muy divertida, ¿no? Entonces, ese Dream Team fue a San Juan, ¿sí? De Puerto Rico, y después fuimos a San Martín, a
Antigua, a Santa Lucía y a San Tomás. Ajá. Todas unas islas paradisíacas. O sea, wow. Era un día cada isla, entonces básicamente estamos de Island Hopping, brincando de isla por isla. Ajá. Sí. Oye, yo me acuerdo cuando fui a mi primer crucero antes de World Ventures con mi esposa, era nuestro 20 aniversario. Nunca había ido a un crucero. Estuvo fantástico, fueron 8 días. Pero me acuerdo que como en el día 5 más o menos, empecé como a querer que hubiera otra gente con nosotros. No porque no estuviera disfrutando a mi esposa, pero platícanos la diferencia de viajar tú solo, nada más, con otra gente que está viajando pero que no los conoces, a viajar con un dream trip. ¿Qué te puedo decir? Es totalmente ahora sí que la luna, las estrellas y el sol, o sea, es la noche y el día. Es, uh-huh. Viajar con amigos que conoces a través de World Ventures te da otro toque, otro valor extra, ¿no? Porque como dices tú, si disfrutas de tu esposa en tu tiempo y de tus amigos y de tus hijos, pero siempre es más divertido estar con otras amistades porque pues conoces más de ellos, esa relación puede ser más actividades y bueno, no nada más depende de lo que tu esposa quiera hacer, también escapar y decir, no sabes qué, todo el mundo queremos hacer esto. Digo, no fue en tu caso, ¿verdad? Un amigo creo que le pasó eso, ¿no? Un amigo de Houston me dijeron que le... Cualquier semejanza a la realidad es mera coincidencia. Oye, muy bien, pues fantástico. Ahora quisiera esta segunda parte y última parte de la entrevista preguntarte un poquito sobre tu experiencia que a través del lado de negocios. ¿Qué has notado tú que ha cambiado en ti a través del tiempo que tienes desarrollando este proyecto? Platícanos un poquito de tu experiencia en ese aspecto de construir el negocio. ¿En qué has cambiado? ¿Qué has notado? Fíjate que yo he cambiado y a lo mejor yo no podría ser el mejor en decirte, pero mucha gente me lo ha dicho. Que una de las cosas que han cambiado es personalidades, bueno, yo era a lo mejor muy serio, y a lo mejor puedo verme un poco serio, como normalmente un poco pensativo, digamos, pues digo, tú sabes, ingeniero, centrado, sí. No muy extrovertido, sí. Pero a través de esta experiencia que hemos estado aquí con World Ventures, pues te abres un poco más, y he aprendido, bueno, a comunicarme un poco más de gente, de relacionarme más y bueno, sobre todo aprender más de otras cosas, ¿no? Que antes estaba muy enfocado en el nicho de telecomunicaciones, entonces es expandir la mente, expandir otras oportunidades. Desarrollo personal es una de las cosas que digamos, cuando estás en la industria normal, en las industrias normales, no lo tienes, no se te motiva a hacerlo. Ajá. Sí. Para que aprendas una nueva herramienta, un nuevo software, alguna otra cosa. Sí. Pero es poco realmente el que te motiva a que mejores. Y aquí es una de las cosas que más he notado con World Ventures. Es la mejora personal, el estarte mejorando día a día, de leerte, de cultivar, de aprender de otras cosas. Porque no nada más es todo World Ventures, es al final del día es el aprendizaje que uno agarra de ahí, ¿no? Y las experiencias. Qué fantástico. Otra vez vuelvo a recalcar que Carlos, o sea, siendo un ejecutivo, siendo una persona con educación, no era un hábito para ti el desarrollo personal, y ahora cuánto valoras ese crecimiento que has tenido, ¿no? Sí, o sea, la mera verdad, si no ha sido por momentos, yo estaría estancado todavía en los libros de técnicos, ¿no? Sí. Claro. Te abre
Muy bien. Muy bien. Oye, alguien puso aquí en el chat, ups, alguien va a dormir en la bañera hoy. Bueno, oye, cambiando de tema. Oye, Carlos, una pregunta aquí profunda que yo creo que toda la gente quiere saber y a veces no sentimos eso. Cuando vemos a alguien en un escenario o a alguien que ha alcanzado un nivel de éxito, pensamos que son Superman, ¿no? Que no tienen ninguna abolladura en la armadura. Pero platícanos, ¿alguna vez has luchado con tener dudas o se te ha bajado el ánimo construyendo ese negocio, pensando que a lo mejor no podrías hacerlo? ¿Y cómo lo has manejado para mantenerte activo y con un nivel de energía que te permita hacer el negocio? Pero al acercarse a través de Workbench, nos hemos acercado a muchas otras personas y vemos que ellos también han pasado por estas cosas, ¿no? Y eso Sí. también te da ánimo de decir, bueno, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Y ellos, y se aceptó porque sabes que ellos te dan el apoyo, ¿no? Entonces, Sí. una de las primeras cosas es siempre acercarte a alguien exitoso que quiere seguir y que quiere modelar para que te vean. Sí, buenísimo el tip, buenísimo. Y platícanos ya terminando, nomás un par de preguntas más. Dinos qué es lo que has logrado en World Ventures en el tiempo que llevas aquí. ¿Cuánta gente personal han patrocinado más o menos? Y más o menos cuánta gente en total en tu equipo. Excelente. Excelente. ¿Y ustedes tienen el nivel de senior rep, correcto? Claro que sí, muy pronto, muy pronto. Oye, y la última pregunta, Carlos, ¿cuál es el mayor consejo que le puedes dar a la gente que te está escuchando para tener éxito en World Ventures?
A lo mejor ya lo han oído por ahí, es poner atención, es poner atención a todo lo que está sucediendo. El otro es mantenerse entusiasmado, animado, no dejar que algo externo los te influencie. Tú siempre vas a estar animado porque el ánimo, la energía que tú transmites, esa es la energía que vas a tener para tu negocio. Entonces, si quieres ganar con energía negativa, no vas a poder ganar nunca. Siempre tienes que ser positivo y estar entusiasmado y tener buena energía, buena vibra para poder lograr. Y el último, yo creo que es la clave, es el no renunciar. ¿Sí? No renunciar, porque si renuncias, ahí mismo ya perdiste. No hay que renunciar, siempre estar metido en esto. Y yo creo que añadiendo esto, otra de las claves es ir a entrenamiento, estar entrenando. ¿Sí? Porque ahí es donde uno realmente agarra nuevas ideas, nuevos tips, y también agarra uno más energía. Porque la energía colectiva de todos los que están en los entrenamientos, sobre todo en eventos grandes, es lo que hace que uno se inspire más. Súper, súper, excelente. Pues, Carlos, muchísimas gracias, mi hermano. Otra vez ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por tu generosidad, tomar un tiempo de tu valioso tiempo, 30 minutos, conectarte aquí y compartir con todos nosotros. De veras que los apreciamos a ti y a Gloria, y sé que vamos a estar aquí a largo plazo conociendo diferentes lugares del mundo con nuestras familias. Gracias, Carlos. Si necesitan algo, ya saben, cuentan con nosotros para cualquier cosa. Muchas gracias. Aquí te están mandando saludos todos, y va a salir aquí esto. Lo voy a subir este video al canal de YouTube, para que si ustedes conocen a alguien con un background corporativo, de ejecutivo, pueden pasarles esta información que nos acaba de compartir Carlos. Gracias, mi hermano. Un abrazo muy fuerte y nos vamos a ver muy pronto. Gracias, gracias, Carlos. Aquí te dicen todos, gracias, valiosos consejos. Gracias, Carlos. Te dice Stephanie, Ariel Solís, gracias. Bravo, César y su equipo, un excelente amigo. Stephanie, que alivian el espíritu emprendedor. Saludos, Carlos. Después sigo yo. Claro que sí. Excelente, Carlos, dice Pablo. Y Ariel, un abrazo desde Bolivia. Gracias, líderes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias, Carlos, otra vez. Amigos, pues llegamos al final de esta conferencia. Dios los bendiga. Conéctate. Tú puedes ser la próxima persona que está siendo aquí entrevistada. Lo único que tienes que hacer es conectarte al sistema, seguir lo que te está diciendo tu líder. Estamos en el crecimiento que hemos tenido número uno en todo el mundo. 6 años consecutivos, 70% año con año, sin competencia, en la industria más grande del mundo, en la industria más emocionante del mundo, con la solidez de una empresa ya de 11 años, casi con el billón de dólares, con 1,000 millones de dólares, y el mercado de habla hispana, virgen. ¿Quién lo quiere? Es para el que lo quiera. Pues es todo. Conéctense, denle like al video, compártelo, suscríbete, y muy pronto nos vemos en cesaripamela.com. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Dios los bendiga.